El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos próximos en parentesco biológico o consanguíneo. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre padres e hijos, hermanos, abuelos, primos, entre otros. La gran mayoría de las legislaciones del mundo consideran el incesto como delito, aunque sea practicado con consentimiento mutuo entre mayores de edad, mientras que en otros lugares no se penaliza, solo se les prohíbe el matrimonio. El sociólogo Edward Westermarck hipotetizó sobre lo que llamó el efecto Westermarck, donde explica que las personas que viven cerca los primeros años de sus vidas generan una insensibilidad a la atracción mutua, por lo que de forma natural se evita la endogamia. Esto también provocaría que miembros de la misma familia separados durante los primeros años de vida no sufrieran este efecto, lo que haría posible que en un reencuentro posterior surgiera una atracción entre ellos. Esto es lo que en el año 1980 en Estados Unidos, Bárbara Goyo nombró atracción sexual genética, que define la atracción entre personas genéticamente cercanas, observada entre familiares biológicos separados por largo tiempo como consecuencia de adopciones y que posteriormente se reencontraron, como curiosamente veremos en el caso que les presentaré, donde una pareja estadounidense escandaliza las redes sociales con su historia de amor. Se trata de Kim West y Ben Ford, quienes rompen los tabúes de la sociedad más conservadora con su relación debido a que Kim es la madre de Ben. A sus 19 años, la mujer británica quedó embarazada mientras estudiaba en California. Sola y sin dinero en un país extranjero, decidió dar en adopción a su bebé. Al finalizar sus estudios, Kim, ahora de 51 años, regresó a Inglaterra, donde en el año 2013 recibió una carta de su hijo que le expresaba el deseo de conocer a su madre biológica. Ambos hicieron los arreglos para encontrarse en Londres. Según describe Ben, el flechazo fue inmediato. El hombre que estaba casado abandonó a su esposa y desde entonces vive con su madre, la cual nunca se casó, lo cual Ben describe como una atracción sexual genética. Ahora los dos planifican casarse y tener hijos. Ben Ford confesó a la web New Day lo siguiente: "Sé que todo el mundo piensa que esto es repugnante, que deberíamos aprender a controlar nuestras emociones, pero cuando el amor golpea tan fuerte, lo único que piensas es en renunciar a todo y luchar por ello". El hombre relató que el primer beso que le dio a su madre fue en un hotel de Londres, muy pocas horas después de conocerse y tras haber ingerido varios tragos de alcohol. Ben, tras regresar a Michigan, en donde trabajaba como programador informático, dejó a su esposa y le pidió a Kim, su madre, que se fuera a vivir con él. "Cuando conocí a mi madre, no la pude ver así. La percibí como un ser sexual", expresó este. "Voy a terapia y mi psicólogo sabe todo y valida mis sentimientos". Luego de estos eventos, la pareja tiene planes de casarse y están intentando tener un hijo a través de un embarazo subrogado o la adopción. Esto podría tratarse de una confusión emocional y el vacío que ambos tenían, él de una madre y ella de un hijo. Pero más allá de analizar sus sentimientos, la pareja hace caso omiso a los señalamientos y críticas a su relación incestuosa. Este caso nos hace recordar el concepto propuesto por el psicoanalista Sigmund Freud cuando explicó el desarrollo psicosexual de los niños. El complejo de Edipo, que se trata de la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño hacia su progenitor. Pero evidentemente, el caso que acabamos de ver es algo completamente distinto. Cuéntame qué opinas de este caso. ¿Has conocido a alguna persona que se ha enamorado de algún familiar? ¿Cómo ves el fenómeno del incesto?
Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y darle like. Y si aún no lo has hecho, por favor te invito a suscribirte para que veas otros interesantes temas. Thank you.